Para contarle la historia, yo me quitaré el sombrero. De ese retinto rayado, que fue valiente y ligero, la gente con varios nombres. Antes de hacer el corrido, fui a platicar con don Mario. Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba ese caballo, dominando a los mejores. En carriles mexicanos. El toque fue allá en Saltillo, después allá en San Miguel el Alto y en el Taste de Agua Prieta decían por todas partes que era el rey de las 300. En Tonalá el 2010 fue la carrera del año cuando ganó al general el Tata. Cabrón el contrario. Ahí le va mi compa Pichón. En ese mismo terreno ganó a la primera dama. El recinto le pintó.